tardes, bienvenidos a esta edición de Diario Totoras en vivo por la televisión local como todos los días. A la una de la tarde estamos acá para repasar en una hora y media y algo más de información toda la realidad, la actualidad, los protagonistas, las voces, los debates, pero básicamente mucha información que tiene que ver con el acontecer cotidiano de la ciudad de Totoras. Para eso estamos los medios locales, los medios regionales de comunicación. Ya está aquí en el estudio, estaremos hablando con él en vivo en minutos nada más, Luis Campos, delegado de los empleados municipales, sobre la medida de fuerza de ayer, este paro general, donde hubo por supuesto un acatamiento también aquí en la ciudad de Totoras. Estaremos hablando por supuesto de las conclusiones, de las repercusiones y también de los motivos de este paro del día de ayer, en la voz de uno de los representantes de los trabajadores municipales de Totoras, que se trata de Luis Campos. Y también hay que hacer referencia a algunas declaraciones en medios de la región que hizo Miguel Simonuti, que es el delegado, el secretario de CITRAM, sobre la municipalidad de Totoras y algunos funcionarios en relación a la medida de fuerza de ayer. Estaremos hablando en minutos también con Raúl Durá, presidente de Defensores, que pidió dejar su testimonio. Bueno, ustedes saben que aquí estuvo la semana pasada hablando Ariel Tamoglia, ayudante de campo Atlético San Genaro. Dejó también su posición, su comentario, sus opiniones acerca de lo que él vivió allí en Centeno. Bueno, y un poco el presidente de Defensores también quiere responder algunas de las cosas que marcó Ariel Tamoglia, ayudante de campo Atlético. Pero también esta noche se va a jugar ese partido, se va a completar este partido que tomó una repercusión en todos los medios de la provincia, en algunos medios del país también, porque va a ser el partido más corto de la historia del fútbol en dos tiempos de 15 segundos, que arrancará con el penal que va a patear Defensores de Centeno. Eso va a pasar hoy a la hora 20 en la cancha de Sportivo Rivadavia. Por este motivo es que se suspendió la fecha del domingo y que, por ejemplo, Juniors no pudo jugar su partido con Olivero. Así que hoy todos atentos, estaremos por supuesto siguiendo la transmisión de Deportivas Publicidad, aquí se escucha en 105.1, pero también seguramente a través de su Facebook, tal como pasó el viernes, partido que finalmente no se pudo jugar, todos saben, por el tema de los árbitros que no llegaron, básicamente los jueces de línea, por ese operativo de la gendarmería aquí en Totoras. Vamos a estar siguiéndolo en vivo también de la mano de los amigos, de los colegas de Deportivas Publicidad. Estaremos también mostrando un material que nos trajo Bárbara Moreiro, estudiante de periodismo, que estuvo haciendo un programa aquí en el canal el año pasado con alumnos del secundario, y estuvo presente en la conferencia de prensa de Ariel Holland en Casilda, junto a la peña Ricardo Bocchini. Bueno, de esto hablamos bastante la semana pasada con Jorge Boiselier, que es uno de los integrantes de la peña, que vive en Casilda, que fue colega durante mucho tiempo, trabajó aquí en los medios de Totoras y que como buen hincha independiente está en la peña al rojo en Casilda, que llevó a Ariel Holland una gran conferencia. Lo vamos a escuchar hablando de la selección. A propósito de la selección, es muy difícil separarse de este sentimiento que tenemos en este momento. Estamos a algo menos de 2 horas del partido. Estaremos terminando 15 minutos antes para que también nosotros hagamos con Cristian la previa de este partido, y ustedes van mezclando seguramente la previa de Argentina a Nigeria y enterarse de todo lo que pasa a nivel local. Pero escúchenlo a Holland hablando de la selección y de lo que puede pasar y de esta posibilidad que se le aparece a la Argentina con Nigeria, una posibilidad que hace un par de días, después de la derrota con Croacia, no pensábamos que la podíamos tener, ya nos veíamos eliminados, pero bueno, ahora resurgen todas las esperanzas. Repasamos el clima a esta hora en la ciudad de Totoras y en la región. Hace mucho frío, no hace falta que se los diga, parcialmente soleado, 11 grados la temperatura, una máxima de 17 para hoy y a la noche bajará hasta 5 grados. Miércoles 27 de junio, máxima 19, mínima 17. El jueves, fíjate cómo aumenta la mínima, 11, máxima 19. Y el viernes, una mínima de 9 y una máxima de 20 grados. Es lo que indican los datos del tiempo. Los remises de guardia, Nadia Verón está hasta las 10 de la noche. El teléfono de Nadia es 1561-9574. Valeria Casco está hasta las 6 de la mañana, hoy desde las 10 de la noche, 1536-6224. De turno, Farmacia Patricelli. Hasta el próximo lunes, Cecilia y todo su equipo. Los números para que tengas en cuenta: 100 bomberos, 101 policías, 103 defensa civil, 107 Hospital Samco de Totoras, en los números que compartimos todos los días. Como en casa cocina todos los días nuestro amigo Andrés Rodríguez, 37-27-81. Hoy cocinó pastel de carne y para mañana
corte Mar del Plata con ensalada, no sabes lo que le sale ese corte Mar del Plata. 90 pesos, comunicate con el amigo Andrés. 37 27 81 62 28 22. Y ahora mipizza.com, los fines de semana, la novedad que presenta Andrés Talento Rodríguez desde su casa de comidas. Bueno, Inmobiliaria Patricelli, entra al Facebook de Patricelli Inmobiliaria, de Luisito, o anda directamente a la calle Moreno, consultá sobre propiedades para alquilar, para comprar, también terrenos que quieras comprar, o si tenés algo para alquilar, si tenés algo para vender, por supuesto, gente de confianza, gente amiga, Luis Patricelli SRL, allí en su oficina de la calle Moreno. Butiglier Hogar y Olivia, Bazar y Regalería presentan novedades todos los días, pero tenés que saber que ingresando a la nueva página de Facebook de Butiglier Hogar, te llevas una orden de compra para Olivia, Bazar y Regalería, abierto todos los días, de lunes a sábados. El bazar es hermoso, está allí en Las Heras, frente al Paseo de la Estación, con todas las novedades, y ni hablar la casa de artículos del hogar de Butigliero, que está allí en el corazón de la avenida San Martín. Más información, el menú de Arcoiris. Para hoy cocinaron arroz amarillo con pozo, el menú tradicional, y el saludable de hoy fue chuletas de cerdo con verduras y arroz blanco. Para mañana miércoles van a cocinar albóndigas a la portuguesa con papas españolas y bifes con cebolla y soufflé de brócolis. Todos los días la buena cocina de Arcoiris. Clasificados que tenemos aquí, si tenés algo para vender, para comprar, si querés contarnos qué trabajos haces, realizás, vení que te lo publicamos gratis. Se vende interesante terreno en esquina, 14 por 19 metros. Este es de un particular, 03476153380. Del Centro Pinturería, pintate de celeste y blanco. Comprando alguna de estas opciones, Albalatex Ultra Lavable o Cetol Balance, te llevas una camiseta de la selección argentina. Esto es, por supuesto, solo durante el Mundial. El Departamento de Turismo de la Caja Mutual de Unión te lleva hasta la rural de Palermo. En realidad, dos noches en Buenos Aires. City Tour por Buenos Aires, una buena comida, buena cena, tango y la recorrida por la exposición rural de ganadería, agricultura, industria internacional en Palermo. Por persona, 4.800 pesos, por supuesto que incluye las dos noches de alojamiento y el bus desde Totoras y los traslados, por supuesto, todos por Capital Federal. 26 de junio, la municipalidad nos recuerda que es el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas. La municipalidad adhiere a la campaña provincial como integrante de la Red de Municipios y Comunas para la Prevención y el Abordaje Integral de los Consumos Problemáticos, para mostrar que juntos prevenimos mejor. Ahí está, cuidándonos, cuidamos. Red Integral de Prevención del Consumo de Alcohol y Drogas del Gobierno de la Provincia de Santa Fe. Atención, jóvenes, esto lo contamos en la nota hace un par de días que hicimos en la jornada del desayuno de trabajo de la Oficina de Empleo. Ahora está abierta la convocatoria para el programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, destinado a jóvenes entre 18 y 24 años que estén desocupados o trabajando informalmente y que no hayan terminado sus estudios primarios o secundarios. Dirigirse a la Oficina de Empleo de la Municipalidad de Totoras. Allí los van a informar acerca de este programa. Si cobrás el Progresar, también podés inscribirte. Aclaro esta invitación, es en la Oficina de Empleo. Si querés llamar por teléfono antes, 460-469, en la calle Arenales, por supuesto, en el edificio municipal. Están trabajando Silvina y Celeste, las integrantes responsables de la Oficina de Empleo de la ciudad de Totoras. Llega a la ciudad el mágico espectáculo El Mundo de Hansel y Gretel. Entradas anticipadas, 350 pesos en FM de la ciudad, Avenida Maipú 1069, de lunes a viernes, de 11:30 y 16 a 18 horas. El espectáculo será el viernes 13 de julio a las 3 de la tarde, en medio de las vacaciones de invierno. Esto lo organiza el periódico El Expreso, invita a municipalidad. El costo de las entradas anticipadas, 350 pesos. Es un clásico cuento ayornado a los tiempos de hoy, en un show interactivo con cuadros musicales originales y un gran despliegue de talento y diversión, con Rodrigo Noya, Barbie Silenzi, Nara Ferragut, Charlie Isa y la actuación especial de Ana Belén Beas y el cuerpo de baile. Esto será el 13 de julio. Llega Hansel y Gretel, buen espectáculo, a la ciudad de Totoras, a la sala del Centro Cultural Sarmiento. Es en vacaciones para los chicos, una muy buena
posibilidad. Recuerdo las entradas a la venta en FM de la Ciudad, Avenida Maipú 1069, de 8 a 11 y media y de 4 a 6 de la tarde. Seminario de Ciencias Sociales y su didáctica. El encuentro se desarrolló el último sábado en La Esquina, espacio de encuentro a cargo del profesor Aldo Nicolini, organizado por el Centro de Estudios Multidisciplinarios de Investigación Educativa de la Universidad Nacional de Rosario, con el auspicio de la Municipalidad de Totoras. El próximo encuentro es el 30 de junio, este sábado. Estos encuentros, estos seminarios para docentes, para estudiantes del profesorado, son dos sábados. Es una muy buena posibilidad para actualizarte, para tener más herramienta al momento de afrontar las aulas en estos tiempos que han cambiado bastante. Bueno, este es el informe oficial de la Liga Regional Totorense de Fútbol que nos envió, es la resolución donde dice, teniendo en cuenta que no se pudo culminar con el encuentro del día viernes 22 de junio del corriente año por falta de dos asistentes de la cuaterna arbitral, se resuelve que dicho partido se lleve a cabo el día martes 25 de junio, hoy a la hora 20, en cancha neutral del Club Deportivo Rivadavia de San Genaro, disputándose a puerta cerrada. Esta comunicación oficial de la Liga Regional Totorense de Fútbol. Estamos comunicados telefónicamente con respecto a este tema con el presidente del Club Defensores de Centeno. La palabra, Raúl Durá, tiene que ver con responder algunas de las cuestiones que aquí planteó Ariel Tamoglia, ayudante de campo Atlético San Genaro, en una nota que hicimos donde él explicó y contó su testimonio, su opinión acerca de cómo vivió los hechos allí en la cancha de Defensores de Centeno, en ese partido que no pudo concluir y que se va a transformar en un hecho inédito para la Liga, pero también para el fútbol argentino, de un partido de 30 segundos. Raúl, gracias por este tiempo, por la comunicación. Buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿qué tal? Un gusto, Darío, a vos y a toda tu audiencia. Como que si me podés levantar un poquito el retorno. Ahí está Cristian trabajando en eso, en levantar un poquito el retorno. Estamos comunicados con el presidente de Defensores. Bueno, decía Raúl, imagino que no habrán sido fáciles los días, ¿no? Desde aquella tardecita de domingo hasta hoy, que se va a completar el partido, no. Y ojalá que se pueda completar, ¿no? No, por supuesto, eso es lo que esperamos y queremos salir de esto cuanto más rápido posible, porque es todos los días toma una dimensión distinta y no queremos estar en esto. Fíjate que no hicimos declaraciones, ninguna, es la primera declaración que vamos a hacer. No la queríamos hacer antes del partido, pero de los 30 segundos, pero todos los días es unas nuevas declaraciones y nos encontramos la obligación de romper el perfil bajo que tengo yo personalmente y el club en este aspecto. Darío, nosotros nos sentimos tan perjudicados como Atlético, o sea, esto es hasta el minuto 49-30 nos sentimos perjudicados nosotros por unas penales que no hubo, que no fueron cobrados, y del minuto 49-30 en adelante se siente perjudicado Atlético, pero creo que hay vida después del penal, o sea, que no es la batalla final ni de Defensores ni de Atlético. Nosotros, a pesar del penal o no, de concretarlo, tenemos que ganarle a Sportivo, o sea que fuimos a la Liga a plantear eso el sábado en la reunión. Nuestra moción fue acompañada por todos los clubes, 12-1 fue la votación, y creemos que era una linda oportunidad para darle, para terminar con todo esto. Lo del viernes no tiene explicación, no podíamos, quedamos sumergidos en una cosa que no nos gustó a nadie, que queden detenidos por antecedente, por estupefaciente, eso no nos gustó a nadie, nadie puede salir a defender eso, pero nosotros cada partido que estamos organizando nos sale 10.000 pesos, o sea que tenemos operativo policial, tenemos ambulancia, médico, todo, para que lo vamos a tener hoy, y el arbitraje. Y todo eso se va a repetir esta noche, digamos, todos los gastos del viernes. Por supuesto. Nosotros, mirá, en operativo pagamos 15 adicionales el otro día y 15 adicionales para hoy. 15 para el viernes y 15 para hoy. O sea que vamos a jugar 30 segundos y vamos a pagar 360 pesos por segundo de seguridad. O sea, también queremos salir de esto por razón económica y porque con la gente de Atlético, con San Genaro, Centeno, estamos relacionados familiarmente, económicamente, tenemos una vida en común, tenemos profe
de San Genaro, que son de Atlético, trabajando en nuestro club y trabajan porque son buena gente, no porque ni porque sean de Atlético ni porque no lo sean, no. O sea que hay una vida en común que tenemos, estamos a 10 kilómetros, lo mismo le debe suceder a ustedes con Salto Grande, hay relación de por cercanía, y entonces tenemos que salir lo más rápido posible de todo esto. Pero también quería aclarar algunas cosas. Yo quería aclarar lo de Tamaulia, no me gustó. Él tiene derecho a expresarse y nosotros también, no. Uh-huh. O sea, en cuanto a los vestuarios que él reclama, solamente jugamos con Independiente la primera fecha de local, el clásico, y después cambiamos, o sea que estamos terminando el campeonato, se jugó siempre con, y no nos dio buenos resultados, porque contra Sportivo nos echan un jugador a los 14 minutos del primer tiempo, contra Díaz a los 7 minutos nos lesionan el goleador del equipo y de la liga de los últimos 3 años, y hace 2 meses y todavía no pudo volver, o sea que en la segunda vuelta jugó solamente 7 minutos. O sea, no es que nos vimos favorecidos. El domingo mismo hubo 2 penales clarísimos, pero lo del domingo lo descarto, o sea, porque si no empezamos con la discusión que si era, si no era. Creo que, qué sé yo, tenemos que salir de esto lo más rápido posible. Y bueno, y esta noche ojalá que sea. Y te decía, lo de Tamaulia, los vestuarios fueron cambiados. El calentamiento donde se hace, ya hace mucho tiempo que el visitante tiene. Si no, tenemos 2 lugares. Uno atrás de la tribuna nuestra y otro en el parque que está a 50 metros. No está a 150 metros, está a 50 metros. No lo cambiamos de lugar. Es un predio que tenemos concesionado del club. Y está siempre en el mismo lugar y la cancha está en el mismo lugar, estamos a 50 metros, o sea que y cuando termina el primer tiempo que reclama, nadie se enoja porque pega, o sea, si hubo jugadores nuestros que se enojaron era porque se sintieron agredidos. Pero bueno, esto ya pasó, somos dirigentes, tenemos que poner paño frío, mirar para adelante, pero no dejar lo de hoy de la ovación, donde el arquero de ellos dice que nosotros tenemos antecedentes, ya supera toda nuestra imaginación. O sea, claro, hoy yo le iba a preguntar sobre eso, las repercusiones que generó en Centeno también la nota que se escribió en Ovación, ¿no? En la capital de Rosario. Exacto, no. Darío, no somos las carmelitas descalzas que vamos tirando pétalos de rosa, pero no nos pintamos el ojo de pirata los domingos para ir a la cancha. Somos la misma persona que laburamos día a día en el club, que tenemos nuestra vida, que tenemos nuestra... Y ya a esta altura ya hay cosas que me duelen, porque si hay algo que cuidé toda mi vida fue mi nombre, qué sé yo, y que te traten de que tenemos antecedentes, qué sé yo, antecedentes desleales, nada, eso ya supera todo lo imaginable. O sea, está bien, vamos a tratar de superar esto. Te vuelvo a repetir, tenemos una vida en común con la gente de San Genaro y tiene que seguir siendo así. No podemos, esto tiene que pasar lo más rápido posible. Raúl, por eso nosotros no nos interesaba siempre tener el testimonio de todos, este derecho a expresarse del cual habló. Ariel Tamoglia dijo lo suyo, ahora también ustedes tienen el tiempo para explicarlo, que eso es lo interesante. Bueno, ¿usted está de acuerdo con el fallo? Porque en realidad estos 30 segundos se van a jugar por el fallo del tribunal. Y el tribunal falla, yo no sé si estoy de acuerdo. A mí me hubiera gustado que me cobre el penal que vos ves, que está en las imágenes, y después no había más fallos, ¿no? O sea, es algo que seguramente no nos gusta a nadie, y a nosotros no nos gustó ni en lo deportivo ni en lo económico tampoco, porque imagínate que nos ve envuelto en unos gastos viernes, hoy martes, y bueno, y esperemos que se termine, ¿no? Exacto. Ariel Tamoglia también hablaba de lo que se ven en las imágenes, la invasión a la cancha del final. ¿Ustedes consideran que hubo invasión de personas alejadas a la conformación del plantel y del cuerpo técnico? ¿O solamente fueron...? Pero el que entra es un jugador que estaba, un jugador del club que está lesionado, nada más que eso. Uh-huh. Ya, aparte están las imágenes, ¿no?
no quiero abundar porque todos la vimos, las imágenes, sí, pero sí. En las imágenes no hay ni agresiones, ni hay tumulto, hay empujones, pero no es normal lo que pasó, pero tampoco es que fue el fin de la liga, no quiero, pero es mi visión, que no es objetiva, porque yo soy presidente de Defensor. Exacto. O sea, Raúl, sobre las imágenes pueden emitir tranquilamente opinión ustedes. Sí, por eso las imágenes las hemos compartido y sobre las imágenes también cada uno. ¿Estas imágenes han sido utilizadas en el fallo del tribunal o no se actuó de oficio en este caso? Desconozco. Nosotros hace 15 días llevamos imágenes por una suspensión a un jugador y no fueron tomadas en cuenta. La suspensión de un chico en reserva. Le dieron 15 fechas por empujón al árbitro, tenemos el antecedente de Gaitán el año pasado, donde nosotros decíamos que si bien la expulsión estaba bien, pero no había habido agresión porque el puntapié que le tira le pasa 2 metros. Uh-huh. Y decía al número 2, y en las imágenes se veía un 6 grandote y dijeron que ratificaban sus dichos, o sea que hay más, sería un antecedente como para que tengamos en cuenta todos los videos. Raúl, ¿qué lección queda de todo esto? ¿Qué lección le queda como dirigente? Porque todos hacen el mismo esfuerzo en todos los clubes, lo que yo denomino la famosa batalla por los recursos, en las que todos coinciden, y por eso tan largas reuniones a veces en la Liga Totorense, buscándole forma a los campeonatos para que no sean tan costosos, y de golpe se terminan a veces en estas circunstancias. Yo digo también, y lo decía en la nota con Ariel Tamoglia, una liga que ha crecido mucho desde la infraestructura, desde los campos de juego, desde las comodidades para la prensa, para los hinchas, hasta para los jugadores con el piso, y que somos noticia por esto. ¿Qué lección queda de todo esto? Y yo creo que la lección es que no tenemos que ir tan a fondo, que si tensamos tanto la cuerda en algún momento la vamos a cortar. No. ¿Qué pasa si esta noche el jugador nuestro es el penal? Lo vamos a llevar a la plaza de Centenario y le vamos a dar 100 latigazos. No, es fútbol, y qué sé yo, nosotros nos hemos sentido perjudicados, el domingo mismo nos sentimos perjudicados, y hay veces que nos van a beneficiar, pero desde ahí en más a que tengamos antecedentes, a que tengamos yo creo que es fútbol. Vos, Darío, sabés que a nosotros el año pasado no nos gustó mucho los fallos, los manifestamos todavía y todavía uh-huh. Lo sentimos hoy, pero no tampoco llegamos a todo esto, no. Y el club nuestro tiene 76 años, ganamos 8 campeonatos, y el otro 68. Y así estamos todos iguales, no. Yo creo que tenemos que salir lo antes posible de esto, que se termine. Seguramente no se va a hablar más de esto en 10 días, pero lamentablemente nos deja una mala experiencia. A mí no me gustó para nada. Bueno, ¿y la relación con la dirigencia de Atlético, Raúl? Porque Menichetti se mostró bastante bastante enojado también con la situación, con el tribunal, que no le aceptaron algunas cartas, algunos descargos que habían presentado. Bueno, eso lo trató en la reunión del sábado a la mañana. La Liga nos envió a todos los clubes solicitando que le enviemos una persona para integrar el tribunal de pena, y no hubo ningún club que la envió, o sea que ahora tampoco podemos estar quejándonos sobre nuestros propios errores. O sea, esto es así, ¿no? Si primero omitimos, después no nos podemos quejar, ¿no? Lo hablo por el club también, Sí, exacto. Raúl, por último, ya agradeciéndole este llamado y por supuesto aceptando este derecho a réplica y a expresarse para responder algunas de las cosas en que se habían sentido tocado por las declaraciones de Ariel Tamoglia, la terna estaría llegando a qué hora esta noche, a qué hora se abrirían las puertas para jugar ese partido de 30 segundos. Sí. Nosotros le pedimos que Nete, por favor, se anticipen, pero después de ahí en más, son horarios que manejan ellos, no. Ya que estaríamos empezando a las 20 y terminando a las 20 y 30 segundos, ¿no? Sí, es una cosa que es difícil de explicar, pero por otra parte, ustedes también como dirigentes de Defensores pretendían que esto se termine, que el partido se termine. Atlético consideraba que no, que debía declararse suspendido el partido, y ustedes piensan que debe continuar. No, nosotros
Darío, nosotros en cuanto a eso acatamos la decisión del tribunal, exacto. Del tribunal de pena, no. Y siempre lo hicimos así, no. Cuando nos favoreció, cuando no nos favoreció también. No, por eso digo, pero la pretensión de defensores en este caso era que el partido continúe a pesar de que quedaban solamente 30 segundos. Tenemos un mensaje que ejecutar como primera instancia. Uh-huh. Exacto. Bueno, yo estuve escuchando ese día también las declaraciones atinadas que hizo Román Colidio. Bueno, él también consideraba que todo era un absurdo, un papelón. En ese sentido habló Román Colidio ese día en una entrevista después, en el mismo partido, ¿no? Darío, vos bien sabés que se necesita una sola cosa para dejar enojado a dos parcialidades, un mal arbitraje. Un mal arbitraje deja enojado a todos. Y lo que pasó el domingo en Centeno fue un mal arbitraje. Y bueno, y nos vimos inmersos en esta situación. Yo le agradezco este rato y lo que quiera expresar, lo que quiera agregar, a disposición. Como siempre, nosotros somos un medio de aquí, pero que desde hace 30 años estamos recorriendo todas las canchas de la liga y también nos sentimos parte, ¿no?, de esta liga totorense, y celebramos con el crecimiento de los clubes y también, por supuesto, nos conmovemos y nos pone triste cada vez que hay hechos ligados a la violencia, ¿no? Que ojalá se destierre por completo, y también hay que trabajar mucho más en el tema de aceptar que este juego tiene a veces errores y tiene contemplada la derrota, ¿no?, entre sus posibilidades. Darío, estamos trabajando permanentemente para mejorar todo. O sea, hemos mejorado el piso, ahora mismo vamos a tomar medidas en cuanto a poner tejido de contención. Estamos evaluando llevar los bancos visitantes al sector los bancos de suplente al sector visitante. O sea, este problema nos tiene que ser una oportunidad. Esta crisis nos tiene que ser una oportunidad para seguir mejorando. Y en todo eso invertimos plata, invertimos mucho esfuerzo. Vos bien sabés que los clubes es todo trabajo, es todo el día a día. Y bueno, y por eso, y es sentimiento, un sentimiento muy profundo. Por eso no me gustó lo de Tamoya, no me gustó lo de Serra, y tengo obligación de defender, porque pienso que Defensor es un club, por sobre todas las cosas, de buena gente. Y estoy convencido de estar rodeado de buena gente. Entonces, todas estas declaraciones, todo esto, no a mí no me gustaron. No me gustaron, pero te vuelvo a repetir. Con San Genaro somos familia, ¿no? Estamos relacionados, pero familiarmente, económicamente. Yo esta mañana estuve, ¿me entendés? No tenemos que cortar esto. Esto tiene que terminarse, tenemos que salir de esta situación lo más rápido posible. También Ariel Tamoya se refirió a una situación con respecto a la relación con Unión de Totoras. Bueno, ustedes saben que en los últimos enfrentamientos del año pasado algunas situaciones complejas se presentaron. ¿Quiere hacer algún comentario sobre eso? ¿Cómo está la relación con Unión en caso de que tengan que enfrentarse? Porque también en el reportaje Ariel Tamoya se refirió a eso también. Me parece que son agitadas que no corresponden. Yo lo vi. Con la dirigencia de Unión tenemos las mejores relaciones. Inauguramos un jardín maternal en marzo y lo llamamos y le preguntamos, nos dieron toda la información, cómo se manejan ellos, o sea, utilizamos su experiencia para llevarla adelante. O sea, después, cuando rueda la pelota, cada uno defiende lo suyo y no conviene, tenemos que salir de esto, Darío. No conviene que yo me ponga a citar de la relación con Unión, que estamos deseando que nos toque en distintas zonas, pero bueno, es fútbol, tomaremos las medidas necesarias y tenemos que siempre privilegiar las cosas que nos unen por sobre las que nos separan. Muchas gracias, Raúl. Por último, agradecerte el espacio que me cediste para contar mi verdad, que no es la verdad. Seguramente no es toda la verdad, pero es la mía. Es la que siento que es la que corresponde. Muchísimas gracias. Bueno, y como a todos los dirigentes, ¿no?, que no pierdan las ganas de seguir trabajando por los clubes. A veces les tocan situaciones más fáciles que otras. En este caso le ha tocado una difícil, pero bueno, esperemos que termine de la mejor manera y que sea una lección. Tenemos
Tenemos que salir fortalecidos ambas instituciones de todo esto. Tomarlo siempre lo positivo, siempre hay que tomar lo positivo. Y también la liga, ¿no? Por último, permitime enviarle un saludo a tus padres que están en los buenos recuerdos de mi niñez. O sea que tengo un afecto especial por ellos. Muchísimas gracias, Raúl. Un abrazo grande. Dale, un gusto, ha sido un gusto y estoy a tu entera disposición. Y un saludo a toda tu audiencia. Muy bien, ahí estaba Raúl Durá, presidente de Defensores de Centeno, utilizando por supuesto también este derecho a réplica, luego de las declaraciones de la semana pasada que hizo aquí como ayudante de campo atlético Ariel Tamola, que nos dejó su testimonio, que hizo sus apreciaciones acerca de cómo había vivido esa situación en Centeno. Por supuesto que el deseo lo compartimos todos de que tengamos que hablar solamente de fútbol, que generalmente es la mayoría lo que se habla de fútbol. Siempre es menor el porcentaje de hechos ligados a lo extrafutbolístico entre los que está la violencia o esta cuestión del tribunal o estas cuestiones que pasaron, bueno, mucho más graves aún con la detención de estos jueces de línea en un operativo de gendarmería la semana pasada. Ojalá que todo esto sirva como una gran lección, cada uno sabrá mirar para adentro y conocerá las cosas que tiene para corregir. Esto digo, lo hablo en todos los clubes de la liga, en todos los que somos parte de la liga, también los que hacemos comunicación también, tenemos que ayudar a que estas cosas se vayan corrigiendo y que se viva en un clima de tranquilidad y que vuelva a ser el fútbol una fiesta dominguera como lo ha sido toda la vida. Ahí pasaba entonces la palabra de Raúl Durá. Vamos a hacer la primera pausa y a la vuelta estamos hablando con Luis Campos, delegado de los empleados municipales de Totoras, las repercusiones del paro general de ayer. Subiendo la corriente. Ya está a la venta el cuarto Super Bingo del Pescador. Este año con muchos más premios, con muchos más sueños por cumplir. Super Bingo del Pescador 2019. Sorteo final 30 de marzo de 2019 en Puerto Gaboto, Santa Fe. Organiza Club Atlético Unión Casildense. Un café, un mate y un amigo peluquero para terminar los debates del día domingo. Horacio Cruciani, la peluquería de todos. Todas las técnicas de corte, corte clásico y moderno. Horacio Cruciani, atelier masculino. Allí, donde los duendes del pelado nos acompañan en cada debate futbolero. Mauri Sport, donde vive el deporte y brilla la moda. Enclavado en el corazón de la ciudad, en Avenida San Martín, 1169. Teléfono 460-137. Todos los deportes en un solo lugar. Mauri Sport, donde vive el deporte y brilla la moda. Crispe Modas, de María B. de Tahuil, tienda y cortinería. Todo lo que necesitas para tu familia. Confeccionamos guardapolvos de nivel inicial para todas las escuelas. Además, en cortinas, hacemos todos los diseños. Roller, romanas, verticales, paneles orientales y tradicionales. Blanquería y lencería exclusiva. Crispe Modas, más de 30 años vistiendo su familia y su hogar. Totoras crece y se desarrolla de la mano de su gente. Si transitamos por Boulevard Colón y 9 de Julio, nos encontramos con el Boulevard Paseo de Compras, un complejo comercial que forma parte de la nueva ciudad. Visite el Boulevard Paseo de Compras, un paseo para toda la familia totorense y de la región. Tinglados, galpones, naves industriales. Construimos en todo el país. El Alemán. Estructuras metálicas. De Sergio Unrein. Acceso a Belgrano y Ruta 34. Teléfono 03476-156-34-715. Autoservicio Totoras 1 y 2. Uno enfrente de Unión Fútbol Club. El otro en el pintoresco Boulevard Belgrano. Calidad, buenos precios y sobre todo una gran variedad que solo Autoservicio Totoras te brinda. Antonio y toda su gente siempre está pensando para un mejor servicio, en los buenos precios, en la calidad y sobre todo en la gran atención. Autoservicio Totoras 1 y 2 en nuestra ciudad. Cooperativa de Provisión de Agua Potable de Totoras, un servicio esencial para toda la comunidad. Cuidemos el agua.
cualquier consulta, comunicarse al teléfono 460-522, Cooperativa de Provisión de Agua Potable de Totoras Limitada, pensando en el mejor servicio para toda la ciudad. Otro año de logros. Fortalecimos los lazos con universidades para brindar más opciones de capacitación. Ampliamos la oferta de talleres y cursos gratuitos. Trabajamos en el desarrollo de la cultura y el deporte a través de la implementación de varios programas. Fuimos sede de las Olimpiadas Intermunicipales. Reconocimos a nuestros valores. Lo hicimos entre todos. Municipalidad de Totoras. Vamos por más. Bora Bora Eventos te ofrece gran comodidad, servicio de catering, sonido, iluminación, decoración y todo lo que creas necesario para que solo pienses en disfrutar tu fiesta. Casamientos, cumpleaños, eventos especiales, todo tiene su lugar. Bora Bora Eventos. 03476 1564 9333. A la hora de elegir la fiesta, que sea en Bora Bora Eventos. Te invito a dar una vuelta por Impresiones Suarzan, de Paola y Hernán Suarzan, IS Personalizaciones. Estamos en este exclusivo local de calle Balcarce 1354. Máquinas de última generación nos permiten hacer trabajos con enorme precisión. Posicionados en Totoras y además ingresando a todas las localidades de la zona. Vení y conocé los productos que hacemos en IS Personalizaciones. Impresiones Suarzans, Balcarce 1354. Anota el teléfono 460-237. Escuchen, amigos, con esta canción nos convocamos, presten atención. Somos la basura de la ciudad. Queremos ser tratados con dignidad. No es una locura, tómatelo a pecho. También la basura tiene sus derechos. No es una locura, tómatelo a pecho. También la basura tiene sus derechos. Descubrí un mundo de sensaciones con el nuevo aceite de oliva virgen extra Zanoni, de la familia de alimentos de AFA SCL. La mayor fiesta de la región ya comienza a asomarse hacia todo el país. Fiesta Nacional de la Leche, 48ª edición, sábado 1 y domingo 2 de diciembre. 7ª edición de la Fiesta Provincial del Queso Azul. Elección Reina Nacional, charlas, expositores, el sorteo de 250 mil pesos en premios, concurso de quesos y el show exclusivo de Soledad. Fiesta Nacional de la Leche, Totoras 2018. Auspician Verónica Sociedad Anónima, ACA, Asociación Cooperativas Argentinas y Caja Mutual del Unión Fútbol Club. Fiesta Nacional de la Leche, la fiesta de todos. ¡Vivila! Garabatos, el lugar donde encontrás de todo. Bazar, regalería, juguetería, artículos escolares, toda una variedad que solamente en Garabatos la podés encontrar. En 9 de julio 1380, comunicate telefónicamente al 460-723. Garabatos, lo mejor y más barato en un solo lugar. Dale, vení a Garabatos. En Tambos, de Carlos Fontana, ya llegó la marca Nutribón, alimentos para perros y gatos. Te los llevamos a tu casa, bolsa desde medio kilo hasta 20 kilos. Llámanos 155-34-385, precios especiales para despensas, granjas y autoservicios. Llámanos 155-34-385. Nutribón llegó a Totoras y lo tiene Tambos, en Boulevard Belgrano 872. Muy bien, seguimos en esta edición de Diario de Totoras. Volvemos con las imágenes maravillosas de Ana María Nogués y todo su equipo de trabajo así frente a la Plaza 25 de Mayo, abierto de lunes a sábados con servicios y la misma calidad y calidez desde hace 50 años. Luis Campos, delegado de empleados municipales, ¿cómo te va, Luis? Gracias por la visita, buenas tardes. Mucho frío, abrigadito, y sí, viniste. Sí, ¿eh?
como siempre engripado, y bueno, gracias por invitarme y siempre tenernos presente. Y bueno, un saludo para toda tu audiencia. Bueno, básicamente venimos de un paro general en toda la República Argentina. ¿Cuál es la primera sensación que te dejó en una mirada nacional y una mirada también local de este paro de ayer, al cual adhirieron los empleados municipales? En Totoras la municipalidad estuvo abierta y el intendente aclaró que tenía garantizado el derecho a huelga a cada empleado. Me gustó una frase que dijo Durá primero. ¿Durá? El presidente de Defensores. Presidente de Defensores. Uh-huh. Dice, cuando rueda la pelota, cada uno defiende lo suyo. Lo que nosotros estamos haciendo es defendiendo lo nuestro. He escuchado por los medios nacionales diciendo que este paro empobrecía más al país. Yo tengo 47 años, recién cumplido, y yo no recuerdo haber tenido un país rico. O sea, puede ser que haya sido que sea rico en minerales y en esto y en otro, pero siempre el obrero, siempre luchando en sudor y siempre luchándola para vivir bien y tener bien a su familia, pero yo nunca vi una tranquilidad laboral, una tranquilidad de un ciudadano, de un empleado que sea un ciudadano común, que viva bien con su familia, siempre en la lucha, siempre luchando por los derechos, siempre luchando por un buen salario, siempre luchando y sufriendo a través de todo esto, porque a veces la patronal, o como quieran tomarlo, los funcionarios políticos, lo que quieran tomar, en el caso de ustedes, en el caso de nosotros, políticos, digamos, funcionarios, en el caso políticos, de trabajadores, toman como si fuera un paro, lo tomarían como, a ver, algunos, no digo, no general, en esto no voy a generalizar, pero por ahí lo toman como que una molestia. Yo le voy a decir, yo hablé con el intendente en paros anteriores de Festrán, siempre apoyó los paros de Festrán. En esta por ahí no se entendió bien, pero Festrán estaba apoyando al paro nacional por lo que está pasando. Como también la gente, como los maestros también apoyaron, porque no hubo clases. Y yo veo funcionales que son maestros también. Y también tuvieron su derecho de plantarse, porque el obrero, lo único derecho del obrero que tiene es plantarse, levantar la mano y decir, nosotros vamos a parar, nosotros vamos a pelear por nuestros derechos. Es lo único que tiene, después no tenemos más nada. No tenemos más nada. Lo que es, el país se moviliza en todos lados. Y vos fíjate que todavía en Totora yo no he hecho ninguna movilización. Todavía yo no te digo que no he cumplido a mi gremio, pero siempre guardé el respeto a la ciudad. Un día, si es muy fuerte lo que van a tener, que lo voy a tener que hacer, pero siempre guardando el respeto, sin cortar calle, sin hacer humo, ni hacer explosiones, ¿me entendés? Siempre nosotros adoptamos un paro pacífico, un paro dentro de su domicilio, porque ojo que, muy bien lo dice el secretario general Simonetti, que él está en Afestrano, que también quiero aclarar que Simonetti no es un secretario general del montón, es un tipo que está en paritaria a nivel provincial. Él es secretario de Sitram. Él es secretario del Sitram. Está en la mesa de Festrán. Está en la mesa de Festrán y el segundo jefe paritario, o sea, no es cualquiera. Y lo que digo yo, que siempre respetamos a la ciudad. Y como te digo, el paro no es como siempre decía el secretario general, dice, muchachos, cuando hagan paro, no quiere decir que vas a hacer paro y te vas a ir de joda, te vas a ir a picar. No, es un día laboral, pero de paro, en tu domicilio. O si no, fuera de tu labor, haciendo una manifestación, manifestándose como cualquiera. Yo he visto un montón de manifestaciones. Hay paros y movilizaciones, claro. Paro con... Entonces, que siempre adoptamos, la parte mía siempre le digo, no, nosotros hagámoslo siempre pacíficamente. Por ahora, lo hacemos pacíficamente. Y eso es por ahí lo que uno pide también respeto en cuanto a que entiendan que nosotros, Luis Campo, de acá de Totora, siempre hicimos los paros pacíficamente, parando y estando en el domicilio. ¿Se entiende? Hubo un par de controversias entre el secretario y la municipalidad, vamos a decir, no exclusivamente con, o sea, si se manejó exclusivamente con las personas, yo no estoy
no estoy, como te puedo decir, autorizado para dar información, pero bueno, hubo ahí un enfrentamiento en cuanto, bueno, pero Simonuti, básicamente Simonuti se mostró molesto con que la municipalidad de Totora ya haya estado abierta. La municipalidad, o sea, a ver, la municipalidad estuvo abierta. El 90% de los empleados municipales no pararon. El 90% no paró. Fue un sector muy chiquitito de que paró. Bueno, quizás algunos no estén de acuerdo con esto, pero que no se olviden que son empleados. Yo siempre digo esto: no hay que olvidarse que son empleados. Porque si vos me decís que somos, que tenemos una empresa privada, o somos, o tenemos otras facultades que nos generan un recurso, nosotros somos empleados y tenemos un solo ingreso en nuestros bolsillos. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Le quiero decir a esta gente: hagan prevalecer su derecho. Nosotros, yo de mi parte, cada vez que vine acá a hacer un reportaje o algo por el estilo, siempre respetamos las guardias mínimas. A mí me llama gente, los muchachos que tienen que cumplirlo con las guardias mínimas, siempre le digo: muchachos, si tienen que cumplirla, cúmplanla. Tienen que ver el cementerio, tienen que atender a una persona que vaya allá, la tienen que atender. Y si en el área de tránsito pasa algo muy grave, un accidente muy grande dentro de la ciudad, la tienen que atender. Si hay un corte de luz importante dentro de la ciudad y está la ciudad en oscura cuando llega la noche, bueno, hay que atenderlo, ¿me entendés? Y diversas cosas, ¿me entendés? O sea, nunca le pusimos una traba. A ver. Perdón, para que me quedé con los porcentajes. Vos decís que en Totoras el 90% de los empleados municipales trabajó, o el 90% se adhirió al paro. No, el 90% se adhirió al paro. Se adhirió al paro, exactamente. El 10% trabajó. El 10% trabajó. Tanto en la parte administrativa como maestranza. Algunos administrativos y algunos empleados de maestranza. Y bueno, en la parte jerárquica, que bueno, vamos, yo lo respeto porque ellos están en la parte de ejecución de cualquier movimiento de la municipalidad, pero en este caso, a mí me da no bronca, ni me da un poco de cosa, porque yo escucho, tengo el grupo de los delegados de toda la región, y vos fíjate, la comuna de Salto Grande estuvo adherido al 100% el paro, la comuna de Timbú estuvo adherido al 100% el paro, la comuna de Andino estuvo al 100% el paro, ¿me entendés? Un montón de comunas y municipios estuvieron adheridos, y nosotros no, o sea, también estamos. ¿Y cómo está la situación? A eso te pregunto, porque el paro tuvo un motivo, tuvo un contenido. ¿Cómo está la situación de los trabajadores hoy con el poder adquisitivo? Y vos calculás que ahora en mayo, estamos junio, julio, dice que cierra un 3% más de aumento en el índice de aumento, como se dice, de la inflación. Entonces, a ver, vos mirás un sueldo básico de un empleado municipal y tienen 12.000 pesos, 12.800, 14.000, ¿me entendés? Nosotros lo que ganamos son con las horas extras. Vos fíjate que la reforma laboral que nos quieren poner, que eso también es uno de los... Y quieren hacer una reforma estatutaria. Cuando te hacen una reforma estatutaria, cuando te hacen las reformas estatutarias, es lo mismo que el fondo le pone condiciones al gobierno. ¿Se entiende? Se nos termina muchas cosas. La otra vez le preguntaba yo en una reunión a los secretarios generales, digo, ¿por qué la municipalidad trabaja en 6 horas? ¿Por qué esto y otro? Empecé a investigar un poco. Lo que pasa es que en años anteriores los sueldos de los trabajadores municipales eran muy, muy, muy bajos. Era lo más bajo que existía. Nadie quería trabajar en una municipalidad. Hoy, el nivel adquisitivo, el nivel económico que tiene un empleado municipal, hoy más o menos se equilibra a algunas que otras empresas. ¿Está? Sueldo 17, 16, 15, 18, mínimo. 20. Está hablando de mínimos. Estoy hablando 16, de más o menos los mínimos. Entonces, ¿qué pasa? Todos ahora quieren, supuestamente, entrar en la municipalidad. O sea, es una empresa más que se está viendo, ¿se entiende? Entonces, pero si vos te pones a pensar, tampoco es un gran salario. No llegan 6.000 pesos de luz. Hay compañeros que llevan 6.000, 7.000 pesos de luz. El agua aumentó. La vida aumentó. Y tampoco es un sueldazo. Entonces, se complica. Y el único derecho que nosotros tenemos es hacer un paro. Entonces yo, lo que sí repudio, y eso lo repudio yo, el sueldo de políticos y dirigentes. ¿Se entiende?
O sea, ¿por qué? Yo soy un delegado local, ¿no es cierto? A mí a veces han dicho, Luis Campo cobra como delegado. Luis Campo no cobra un carajo, delegado. Ojalá cobrara como delegado. Y tenés que ser. Porque el esfuerzo que yo hago. En tu caso, haces tu trabajo normalmente, ¿no? En mi caso, hago el laburo. Tenés solamente las licencias, a lo mejor. Nada más, le podés llegarte cuando vos tenés que trabajar, tenés que dar reuniones, tenés que hablar con la gente. Pero, digamos, tenés que, estás obligado a hacer el trabajo. Pero claro, pero no tenemos remuneración por ser delegado. Y eso me indigna a mí. Yo tengo un proyecto armado de hacerle un pedido a Claudio Leoni, que por lo menos haya un reconocimiento. Económico, que me hagan un pedido en un supermercado, no, que haga un reconocimiento económico a los delegados, porque en definitiva los delegados son los que ven el riñón dentro de la municipalidad. Nosotros somos los que estamos directamente debatiendo o discutiendo lo que sea con los intendentes, ¿se entiende? Después nosotros pasamos los informes y ahí, bueno, que vos esto, que vos el otro, que vos esto, que el otro, bueno. Pero, a ver, el común denominador y el contacto directo que hay con el empleado y con el personal político o el personal administrativo, somos nosotros los delegados. ¿Se entiende? Entonces, eso también medio como que me enoja. Es más, yo estuve reunido con algunos otros delegados también de otra parte de la provincia y justo le hice el comentario de esto y bueno, muchos, que te puedo asegurar que el 98 o 99% estaban de acuerdo con lo que yo le había comentado. Sí. Yo no digo que el delegado lo tiene que pagar la municipalidad, yo diría que el mismo gremio debería pagarle un delegado, porque nadie labura gratis, ¿se entiende? Y si fuera el caso, la gente lo vota a uno, y si lo vota es porque tiene confianza, si lo vota es porque cree en él. Es lo mismo que nosotros hacemos con los políticos, ¿no? Si votamos a un candidato, quiere decir que nosotros creemos y le depositamos toda la confianza y estamos a merced de ellos para que nos manejen y nos ayuden. ¿Por qué? Porque en toda política, tanto a nivel nacional, nivel provincial, nivel local. Yo te digo, hace muchos años vengo escuchando siempre lo mismo. Arrancamos con el derecho de los trabajadores, el apoyo para los trabajadores, y el apoyo en la educación, y el apoyo a la salud, a la seguridad. Matan 200.000 personas por día. Dejan sin trabajo a medio país. Los chicos no van a la escuela. O sea, ve. Nosotros que estamos equivocados, entonces. Nosotros estamos equivocados. Luis, una de las cosas, de los debates que se generan cada vez que hay paro y en las redes sociales que tenemos hoy, un elemento que antes no existía, algunos hablan de que la Constitución garantiza el derecho a trabajar, pero también garantiza el derecho a la huelga, y están esos debates que a veces son interminables. Yo siempre digo que hay que respetar la decisión del bolsillo de cada uno, hay que respetar la decisión autónoma de cada trabajador. No todos los trabajadores son iguales. La historia de la Argentina y del mundo está lleno de manifestaciones donde se han logrado reivindicar un montón de derechos que hoy gozan y gozamos todos los trabajadores. Bueno, la misma palabra en la que vos me dijiste, derechos. Derecho a huelga, derechos a, ¿cómo te puedo decir?, a trabajar, son derechos. ¿Se entiende? La Constitución, sí, asistir, la Constitución Nacional habla sobre los derechos. A las personas que fueron a trabajar, nadie, los que se dieron al paro, las detuvieron para que vayan a trabajar, digamos, no les pusieron ningún obstáculo. Cada uno fue a trabajar libremente. Entonces, por supuesto. A ver, un empleado municipal tiene un solo sueldo. Estamos ahí hablando de empleado. Tienen derechos también. Nosotros tenemos derechos. ¿Ya? Como tenemos obligaciones dentro del estatuto, también tenemos los derechos. Yo he visto otras movilizaciones, he visto en otros años, y también me han parado en una ruta y me tuvieron detenido, y no eran paros municipales ni paros de maestro, y tuve 5 horas parado. ¿Y mis derechos? Agarramos, hacemos mea culpa también de que todos estamos comprometidos y que todos estamos perjudicados. Hoy no podemos tirar manteca arriba al techo. Quizás estamos pagando una fiesta, como dicen algunos, perfecto, pero yo no tengo la culpa. ¿Se entiende? De tener un dólar a 30 pesos, yo no tengo la culpa. Algunos me dicen, ¿pero por qué sube el dólar? ¿Por qué compran dólares? Yo no puedo no comprar ni uno, le digo, loco. ¿Me entendés?
O sea, fíjate, cualquier empleado, uh-huh, de lo público, privado, lo que quiera, cualquiera ve si tienen dólares para comprar. Ojalá tuviera para comprar 20 mil dólares por día. Ojalá. Pero no, no se puede. Y está dura para todo, Darío. A ver, no he hecho la culpa, al contrario. Ojalá este gobierno haga las cosas bien y ojalá lo más rápido, uh-huh, posible esto se solucione, porque esto ya no da para más. Digamos, en todo caso, vos no estás de acuerdo con, porque también se objetó mucho las declaraciones de Sobrero, del Pollo Sobrero, que dijo vamos a seguir hasta que se vaya el gobierno. Eso fue bastante criticado, Sobrero. Digamos. Uh-huh. Eso lo dice Sobrero. Yo soy un tipo muy creyente y yo digamos, los paros, no, fíjate que voy a tocar un tema bíblico, uh-huh, dice la Biblia, debemos pedirle a Dios por nuestros gobernantes para que nos dirijan bien y un pueblo, uh-huh, no esté sometido a ningún abuso, o sea que estén amparados y cuidados, ¿se entiende? Entonces, a ver, eso es como echarle más leña al fuego. El gobierno, por eso te digo, ¿qué dijo? Este paro nos empobrece. No, loco, hace 47 años, yo tengo 47, uh-huh, hace 47 años que soy obrero, 47 años que soy pobre, porque mi papá era pobre, mi papá era obrero. No me quiero abrir mucho en contexto de lo que estamos hablando, pero yo digo que tenemos que empezar a reeducar todo y empezar a tratar de transformar una nueva Argentina. Yo creo, y todo empieza desde abajo. Todo empieza desde abajo y lo único que nosotros tenemos para rescatar es arrancando de la escuela, arrancando de los chicos, Vos fíjate, el pibe mío tiene 12 años. Me dice, che, mañana no voy a la escuela. ¿Por qué? ¿Y no hay paro mañana? Digo, nene, tiene que tener el paro en la cabeza. ¿Se entiende? Dice, los pibes tienen paro en la cabeza. ¿Y para qué quiere que salga paro? Y así no vamos a jugar la pelota, no vamos a boludear, ¿entendés? Ah, esa es la historia de todo el mundo. Sí, todos mis compañeros pibes. Bueno, ¿te das cuenta lo que se le inculca a los pibes? Y eso gusta, no gusta. ¿Por qué hay paro? Porque hay problemas manejados por gobierno. ¿Por qué pasan estas cosas? Por mal manejado por algunas personas. ¿Tá? Y el derecho lo tenemos todos los trabajadores. Yo digo que deberíamos tomar conciencia, empezar a preguntar qué es lo que necesita. Esto que está pasando ahora, lo que nosotros estamos pidiendo, el gremio lo que está pidiendo en realidad, porque nosotros somos, como te dije, somos delegados locales, nosotros no cortamos ni pinchamos, solamente, uh-huh, manejamos la necesidad de la gente. Se están hablando de recorte, vos fíjate las coparticipaciones en las municipalidades ya empezó. Sí, más de $1,000,000 por mes. Bueno, menos. Ya es $1,000,000 por mes menos. Quieren bajarlo a nivel nacional, a nivel provincial, perdón, y a nivel nacional también dijeron que ya quieren bajar los impuestos. O sea, ¿qué recursos va a tener la municipalidad? Entonces hay que manejar mucho los tiempos. Hay que manejar mucho. Y aparte vienen momentos electorales. Uh-huh. No, yo, no, o sea, a ver, no hay que mezclar política con problemas gremiales ni con problemas de la gente. No hay que involucrar. Si vos tenés aspiraciones políticas, no me metas a mí como gremialista. Y si yo tengo aspiraciones gremialistas, no me tengo que meter con vos que sos político. El objetivo mío es cuidar a la gente que yo tengo afiliada y que yo tengo como compañera municipal. Y el objetivo del político es cuidar al ciudadano de la ciudad. Pero bueno, volviendo al tema y ya casi terminando. Nosotros lo que tratamos de luchar es de que no sigan reduciendo ingresos a la municipalidad. Y más allá de todo esto es que no nos metan la reforma, porque nos meten la reforma estatutaria, nos hacen pedazo. Nos meten la reforma laboral, nos hacen pedazo. Entonces, no es fácil para nosotros. Y como te dije con anterioridad, nosotros tenemos un básico de 12.000, del más chico hasta 14.000 el más grande. Ya de ahí en más, ya es parte funcional más arriba, categoría. Si vos pasás una, uh-huh, categoría 19, obvio no va a ganar mucho más que una, pero categoría, hay gente que una cobra, categoría 9, 10. ¿Cuál es? Hay gente que cobra el mínimo. Hay muchos que cobran el mínimo. Hay muchísimos que cobran el mínimo. ¿Me entendés? Pero ojo, yo soy testigo de lo que hablo. Los mínimos de acá son los máximos. O sea, son los máximos de otras municipalidades de comunas. Uh-huh. Yo he visto personas que se golpean el pecho y decir, yo soy el que mejor maneja a la gente, esto que el otro, y digo, che, ¿cuánto cobras vos acá en tu ciudad? Y yo tengo 8.000 claro. pesos de sueldo. ¿De sueldo qué? ¿Básico? No, 8.000 en general. Y acá 8.000 no gana ni el muchacho que agarra la escoba para ir a barrer, uh-huh, en una cuadra. ¿Se entiende? Entonces,
Yo lo que digo que hay que valorar, pero también hay que saber respetar los derechos. Seguro. Nosotros no vamos. Y las necesidades que tiene una persona que quizás con 15.000, 16.000, 17.000 o hasta 20.000, siendo el único ingreso, tiene que hacer malabares en este momento con la economía y con los aumentos de todo. Es así. Justamente escuché yo en la radio hoy, dice que bajando, no cobrando 16.000 pesos, ya sos pobre. Uh-huh. ¿Vos te imaginás el que cobra 22? ¿Con deuda? ¿Con cuánto come? ¿Con 3? ¿Qué es entonces? ¿Indigente? ¿Se entiende, Luis, Darío? Muchas gracias. A vos, Darío, y bueno, la verdad que gracias como siempre de dejar expresar lo que uno siente. A mí, yo represento a los empleados municipales, yo defiendo a los empleados municipales y defiendo a la familia del empleado municipal. Porque no nos acordemos que el empleado tiene familia, tiene una mujer y tiene hijos. Y atrás de todo eso tiene familiares. Así que yo estoy en defensa de todo eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Luis Campos, lo dijo delegado de empleados municipales, por supuesto, como lo decimos siempre en cada nota, todos tienen derecho a réplica en caso de que quieran responder alguna de las cosas que dijo aquí en este medio Luis. La pausa, la última, y nos queda todavía mucho. Estamos hasta las 2:30 de la tarde, 3 menos cuarto, y ya después nos vamos a ver como todo el país. Argentina, ojalá que nos vaya bien. No va a ir. El fútbol no es lo más importante, no es la patria, no está en juego nada, pero nos hace felices. Yo soy Boca, pero va a haber un gran arquero. Ah, bueno, muy bien, dale. La pausa, mirá, la gente entrando a la cancha, mirá qué regalo que nos hace Cristian. Esto está pasando en Rusia. Hay algunos cotorenses allí. Quizás en esa caminata dicen que hay 20.000 argentinos que van a estar presentes. Ojalá que nos representen a todos, que griten fuerte y que eso llegue a los jugadores. Pausa y volvemos. El Unión Fútbol Club presenta el primer bingo computarizado. Sumate y adquirilo hoy mismo, con más y mejores premios. Artículos electrónicos, notebooks, tablets, sorteos mensuales, por pago contado y un sensacional automóvil cero kilómetro. Una vez más, nuestro bingo es el más ganador. Valor 1.500 pesos. Solicita vendedor. Comunicate hoy mismo al 461-728 o en secretaría de nuestra sede social. Bingo del Unión Fútbol Club. Con más chances para ganar. El Celeste de Totoras, rumbo al centenario. Carnicería Las 3J es un clásico en la ciudad. Abastecimiento propio de carnes vacunas, porcinas y ovinas. Además, productos elaborados como pollos y carnes rellenas. Carnicería Las 3J. Estamos en Boulevard Colón y 9 de Julio. Garcés. Vinos y algo más. La mejor selección de vinos varietales, espumosos, blends especiales, cervezas. La historia de cada bodega en un solo lugar. Garcés. Vinos y algo más. Se acerca el invierno con días húmedos y lluviosos. Elimina humedad, salitre y hongos en solo 24 horas. Con Blotting, la humedad tiene fin. Claro, con sistema Blotting, renová tu casa y sus ambientes para vivir un invierno como tiene que ser. Solicita un asesor sin cargo al 03476-153-55-160. Estamos en calle Moreno 1059. Trabajamos en Totoras y toda la zona. Cañada de Gómez, Carcarañá, Las Rosas, Las Parejas, Armstrong, San Genaro, también en zona rural. Con Blotting, siempre con Blotting, tu casa puede hacerte feliz. Con Blotting decile chau a la humedad y disfruta de tu casa como tiene que ser. Sistema Blotting, Totoras. Blotting. Ya atiende nuestra ciudad Silvina Castellani, abogada, familia, sucesiones, contratos, alquileres, laboral, jubilaciones y pensiones, asesoramiento jurídico integral. Atiende en 25 de mayo 810, martes y miércoles de 16 a 19:30 horas.
Asesorate al 460-392. Silvina Castellani, abogada. Un año más, construyendo juntos la ciudad que queremos. Comenzamos la remodelación de edificios públicos, como la terminal de ómnibus y el Centro Cultural Sarmiento. Continuamos trabajando en la red de caminos rurales. Brindamos más y mejores servicios a la comunidad. Urbanizamos el Plan Loteo. Seguimos pavimentando y reparando calles. Nos equipamos con nueva maquinaria vial y herramientas, tractor, motoniveladora y barredora. Gestionamos la llegada de más obras para todos los totorenses. Lo hicimos entre todos. Municipalidad de Totoras. Vamos por más. La mayor fiesta de la región ya comienza a asomarse hacia todo el país. Fiesta Nacional de la Leche, 48ª edición, sábado 1 y domingo 2 de diciembre. 7ª edición de la Fiesta Provincial del Queso Azul, elección reina nacional, charlas, expositores, el sorteo de 250 mil pesos en premios, concurso de quesos y el show exclusivo de Soledad. Fiesta Nacional de la Leche, Totoras 2018. Auspician Municipalidad de Totoras, Agricultores Federados Argentinos y Caja Mutual del Unión Fútbol Club. Fiesta Nacional de la Leche, la fiesta de todos. ¡Vivila! Alba presenta Duralba Techos Total, la membrana impermeabilizante de máxima duración, que mantiene su elasticidad por más tiempo, protegiendo tu casa de la lluvia y el sol. Probamos la elasticidad realizando un test de elongación. Duralba Techos Total demuestra ser 3 veces más elástica que otras membranas del mercado. Duralba Techos Total, la membrana impermeabilizante de máxima duración que mantiene su elasticidad por más tiempo. Duralba, impermeable por más tiempo. En el bullying, el que calla no otorga. El que calla tiene miedo. No te quedes callado. Basta de bullying. En Colorín Colorado, la diversión ha comenzado. Festeja tu cumpleaños y tu diversión está asegurada. Para contrataciones, Avenida San Martín 1070. El teléfono 1569-3471. Ambiente climatizado. Colorín Colorado, la diversión ha comenzado. Gabriel Santiquia e Hijos, agente New Holland. Todos los productos nuevos y los mejores usados de la región. Un servicio técnico de excelencia, reconocido en todo el país. Gabriel Santiquia e Hijos presenta su nuevo local comercial y taller sobre Ruta Nacional 34, Totoras. Pinturería Argentina, látex exterior e interior, frente y muro, sistema tintométrico con más de 1000 colores, membranas asfálticas, membranas autoadhesivas, pinturas para pileta de material y plástico, productos para el mantenimiento de tu pileta, productos Caraman, cosmética del automotor. Los esperamos en Arenales 1257. Pinturería Argentina, llena de color tu vida. Agricultores Federados Argentinos SCL, 85 años de transparencia, solidez y solidaridad junto a los productores asociados. En el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia se inauguró la Plaza de la Democracia, un nuevo espacio público ubicado en Irigoyen y San Martín. Gracias al esfuerzo de la Comuna de Correa y el Gobierno de Santa Fe, se hizo realidad el proyecto iniciado al cumplirse 30 años ininterrumpidos de gobiernos democráticos. La plaza nació con el objetivo de crear un lugar de encuentros intergeneracionales, donde hoy cientos de niños, adolescentes, adultos y adultos mayores disfrutan de un nuevo espacio. Comuna de Correa, progresista y solidaria. Bynet, Internet Wireless. Servicio de acceso a Internet, urbano y rural. Redes y enlaces en fibra óptica. Servicio de hosting, housing, backup y recovery. Videovigilancia urbana. Bynet, Datalink, Internet, estés donde estés.
Grupo Ambrogio, de Néstor Marcelo Ambrogio, distribuidor oficial Petrobras. Conocenos en Belgrano 1401 o llamanos por combustibles al 03476-460-116, por lubricantes al 03476-461-200. Grupo Ambrogio, distribuidor oficial Petrobras. Emperrados, el lugar ideal para tu perro malcriado. Donde encontrás los mejores profesionales, clínica y cirugía general, laboratorio, domicilios y urgencias las 24 horas. Amplio Pet Shop, con la mayor variedad en alimentos balanceados, las últimas tendencias de diseño de indumentaria y accesorios, baños, cortes de raza y todo lo que necesita tu mejor amigo. En Totoras, Emperrados, te esperamos en Maipú y Pellegrini. Podés llamarnos al 03476-1566-8868. Voces, aquellos que quieran venir, hablar y expresarse, lo pueden hacer libremente, como todos, y cada uno tiene su opinión. Para eso estamos los medios de comunicación, y nos gusta y nos enorgullece mucho hacerlo con total libertad, con independencia y garantizando todas, absolutamente todas las voces. Algunos las aprovechan y otros no, prefieren ser críticos a veces en las redes sociales. O de otra manera, anónimo, que es peor, más cobarde todavía. Vamos a escuchar a Ariel Holland y agradecer a Barbarita Moreiro, que estuvo junto al Garo. Agradecemos a la familia. Estuvieron en Casilda en el almuerzo y conferencia de prensa Ariel Holland, este particular técnico independiente que le ha cambiado la historia al club de Avellaneda en los últimos años, que se ha transformado en un referente independiente y que está recorriendo las peñas del país. Estuvo en la presentación de la conferencia en la peña de Casilda, una de las peñas que tiene local propio. Mirá vos cómo ha crecido. Hablábamos ayer de la peña de Boca y estos avances y estas buenas cenas que está haciendo. Y lo bueno es que se junten los hinchas, ¿no?, de los equipos en las localidades y armen peñas para pasar buenos momentos, incluso para tener acciones desde el punto de vista social, como lo ha hecho aquí durante mucho tiempo la peña Dale Rojo de Avellaneda. Bueno, ahí estuvo Bárbara Moreiro y nos trajo este material que nosotros pudimos compaginar, editar, para que escuchen algo de lo que dijo Ariel Holland, técnico independiente. Ahora vamos a escuchar el arranque de la conferencia y después vamos a escuchar cuando habla de la selección, que vendrá bien escucharlo hoy a minutos de ver este partido. Bueno, ante todo, buenos días, y quiero agradecerle a las autoridades de la peña, bueno, y a todos mis ídolos que me acompañen en esta ciudad, y realmente conmovido por el recibimiento de la gente, del intendente, al cual estoy muy agradecido también, y ver que independiente, uno a veces cuando toma conciencia, cuando empieza a recorrer, yo no lo había hecho esto nunca, y he recorrido ya algunas peñas, Bariloche, Balcarce, bueno, la de la peña de ustedes acá en Casilda. Es realmente conmovedor ver cómo independiente en cada punto del país tiene gente que representa a nuestro club y que lo hace de la manera que lo hace. Entonces, realmente me sorprende la infraestructura, cómo arman todo en cada lugar donde nosotros vamos, y para mí como socio del club y en este momento que tengo esta posición como entrenador, es un orgullo. Ariel, saludarlo, Federico Artomioli de Radio Casilda. Desde que vos llegaste, Independiente no solamente juega bien, gana títulos, sino que también se puede decir que es un club que está prolijo, que es un club que está pasando un buen momento, ¿no? Bueno, yo creo que hay circunstancias. Para mí, para que un entrenador pueda desarrollar su trabajo, tiene que haber un marco institucional que lo contenga. Independiente tuvo un desorden institucional de 30 años y entonces es muy difícil que un entrenador pueda llevar adelante su trabajo si en el club no están dadas las condiciones para poder hacerlo. A partir de esta comisión directiva, encabezada por el presidente, por Hugo Moyano, y por Pablo,
realmente hubo una reconstrucción económica y financiera del club. Independiente estaba en una situación delicadísima, económica, al borde de la desaparición. Vos fíjate que Independiente ha pagado su deuda de AFA, una deuda de muchos años, su deuda con la AFIP, su deuda con el Banco Provincia de más de 70 millones de pesos, la paga al contado, levantó su convocatoria de acreedores. En este mercado de pases Independiente puede darse el lujo de comprar futbolistas sin pedir permiso a un juez. Hay una reforma profunda de la infraestructura, se terminó el estadio tiene problemas estructurales que hay que seguir resolviendo, pero que se van a resolver. Entonces, los predios en los cuales no se podía transitar, hoy son predios que aún hay que hacerle muchas reformas. En eso estamos. Creo que en el término de un año Independiente va a tener en Domínico su concentración. Bueno, buen mediodía para todos. Soy Bárbara para Canal 4 de Totoras. Bueno, mi pregunta para vos, Ariel, es ¿qué te genera jugadores que pasaron, qué te genera vos como director técnico, jugadores que pasaron por Independiente, como Daniel Pico, o que siguen jugando en Independiente, como Maxi Mesa, hayan sido convocados para la selección y actualmente estén de titulares? Bueno, aparte de Taglia y de Maxi, Campi y Gastón, es decir, tenemos cuatro futbolistas que están en el Mundial y si Dios quiere los nuestros van a pasar a octavos y los vamos a tener a los cuatro en octavos, si Dios quiere. Mira, con respecto a Taglia, hablamos mucho nosotros también de este tema porque para nosotros fue una gran pérdida Taglia, porque Taglia representaba el nexo entre la mística y los jóvenes que están llevando adelante esa tarea, ¿no? Del salud y demás. Taglia es un chico que yo lo veo el capitán de la selección argentina en un futuro no muy lejano, porque es un capitán, porque Taglia representa el orden y la disciplina a los cuales nosotros no estamos acostumbrados, ¿no? Y valores. Y es un gladiador tremendo, que solamente necesita horas de vuelo jugando con los mejores. Y yo creo que está demostrando que está a la altura. Maxi es un chico que yo creo que todos los que están ahí, creo que es uno de los que más merece estar ahí, porque ha hecho un crecimiento extraordinario. Es un chico que juega con muchísimo concepto al fútbol, entiende el juego que juega, es ideal para un entrenador porque Maxi puede jugar en varias posiciones y es muy permeable a las indicaciones y siempre no es un chico, tiene una fortaleza enorme para el fútbol que no le delega la responsabilidad en el que tiene al lado, o sea, la culpa o la responsabilidad la tiene él y la asume él, por eso es un hombre, porque no le echa la culpa al compañero ni dice en esta no me salió bien, pero porque vos no te moviste a la derecha o a la izquierda. Ahí está Ariel Holland en el alto rendimiento. Vamos a escuchar más adelante también un concepto que logró Bárbara acerca de qué opina este momento de la selección y la chance, porque cuando habló Holland el sábado en Casilda se estaba, ya se conocía que la Argentina había perdido con Croacia y aparecía esta chance que seguramente la vamos a aprovechar. Cerca de 20.000 personas están llegando argentinos a la cancha. Va a ser seguramente un clima de mucha tensión futbolística. Faltan 35 minutos para ese partido. Algunas noticias locales para aquellos que todavía están con nosotros y que no han pasado a la previa de la selección. Ustedes saben que en ningún otro canal van a ver lo que pasa en Totoras. Estamos solamente para contar todo lo que sucede aquí y poner en la mesa, en el tapete, todas las informaciones y los debates y nuestras discusiones. Hay un curso de capacitación, operarios de aplicación de fitosanitarios. Esto va a ser mañana, miércoles 27 de junio. Esto es obligatorio para todos los aplicadores de fitosanitarios. Es de 9 a 4 de la tarde en Unión. Será San Lorenzo 1131, las inscripciones por mail. Habrá una parte teórica y habrá una parte después
a la tarde a campo. Esto lo organiza el Ministerio de Producción de la provincia de Santa Fe. El sábado habrá una jornada de esterilización masiva y gratuita de perros y gatos, machos y hembras a partir de 6 meses en la escuela 242 Domingo Faustino Sarmiento. La inscripción es en la mesa de entradas de la Municipalidad de Totoras. La jornada de esterilización de perros y gatos, eso va a ser el sábado en la escuela 242, esta jornada que es como siempre con el quirófano móvil, totalmente abierta y gratuita. El Rotaract cambia autoridades, esto será el viernes 29 de junio en la hora 20. Está la Expo Carreras el jueves, 10:15 a 4:15 de la tarde. Esto está bueno para todos los alumnos de los últimos años de la escuela media, para los familiares, para elegir con precisión la carrera. Llegan todas las carreras públicas y privadas de Rosario a la ciudad de Totoras. Esto es en la esquina, espacio de encuentro. Y recuerden que durante el mes de junio a la maestranza pueden llevar la basura electrónica, computadoras, celulares, televisores, monitores y cualquier otro aparato electroelectrónico. No lo saquen a la vereda, porque la forma buena de gestionarlo es llevarlo a la maestranza y allí llega la empresa Progeas, que una vez por año recolecta toda la basura electrónica de la ciudad de Totoras. Una pausa corta y a la vuelta cerramos esta edición de Diario de Totoras por la televisión local, que hacemos todos los días a la 1 de la tarde, hoy un poquito apretado por el tiempo porque juega la selección. Esto pasa cada 4 años y encima este partido con Nigeria que nos tiene a todos con una adrenalina alta. La pausa y volvemos, dale. Rocío Belén Armando, diseñadora paisajista. Diseño, ejecución y dirección. Asesoramiento de parques, jardines y todo lo que necesitas en tu casa. Nos encontrás en Moreno 1286 con todo lo que necesitas para que tu jardín esté increíble. Plantas, plantines, productos y artesanías. Diseños a pedido. También tenemos las mejores marcas de alimentos balanceados para tus mascotas. Rocío Belén Armando, diseñadora paisajista, en Moreno 1286 de nuestra ciudad de Totoras. Cuidemos el agua potable entre todos. Evita el goteo. No dejes canillas abiertas sin necesidad. Cierra el caño mientras te cepillas los dientes. Usa la ducha en lugar de la bañera. Una canilla abierta consume hasta 12 litros de agua por minuto. Al lavarte los dientes, cierra la canilla. Solo abrila para enjuagarte la boca. Cooperativa de Provisión de Agua Potable de Totoras Limitada. Pensando en el mejor servicio para toda la ciudad. Gustavo Cano Neumáticos, ventas de nuevos y usados, alineación, balanceo de camiones, reparación de tren delantero. Gustavo Cano Neumáticos, Totoras, Santa Fe. Queremos festejar tu cumpleaños. Para festejar tu cumpleaños, tu bautismo, las comuniones, confirmaciones, Picolino Salón de Eventos. En Balcarce 867 te esperamos. Teléfonos 461-372, 155-51-280. Vení a Picolinos y festejá con ganas. Caja Mutual del Unión Fútbol Club. Siempre hacia grandes objetivos. Supermercados Arcoiris Premium. Siempre cerca tuyo. Sucursales en Rosario, Arroyo Seco, Funes, Gálvez, General Lagos y en Totoras. Supermercados Arcoiris Premium. En Totoras nos encontrás en el Paseo del Boulevard Colón. Atilra, seccional Totoras. Junto a los trabajadores lácteos y a toda la ciudad. Atilra, seccional Totoras. Siempre trabajando para sus asociados y la comunidad. Agricultores Federados Argentinos SCL brinda los mejores productos y servicios, sumando valor a la producción. Descubra los beneficios de la cooperativa en el centro cooperativo primario más cercano. ¿Problemas con tu computadora? Nosotros te damos la solución. Microtech Informática, en Boulevard Colón 834. Servicio técnico especializado. Microtech Informática. Todo lo nuevo lo encontrás en Microtech.
Centro Óptico Totoras, de Cristian Ronchi. Las mejores marcas se las podés encontrar en nuestro local. Centro Óptico Totoras, de Cristian Ronchi. Te esperamos, Avenida San Martín 1184. De esta edición de Diario de Totoras, recuerden que desde el 24 de julio la municipalidad hasta el 24 de julio está haciendo la campaña de reconcientización de que ya no se puede estacionar más en ambas manos, y desde el 25 de julio ya se empezarán a cobrar las multas. Esto es un tema que lo deben recordar, queda un mes todavía, pero hasta el 24 de julio se podrá estacionar en ambas manos, y ahí en adelante, como dice la ordenanza que derogó la ordenanza anterior que lo permitía, desde el 25 de julio comenzarán las multas. Y otro tema importante, con respecto a los contribuyentes que registren deudas vencidas al 31 de diciembre, acercarse a las oficinas municipales a fin de regularizar la situación, donde podrán optar por los diferentes convenios de planes que están vigentes. Y el 30 de junio, dichas deudas serán derivadas a los ejecutores fiscales. Lo que hacía referencia a Raúl Durá, presidente de Defensores, hoy en la capital salió una nota que se llama El otro penal más largo del mundo, se llama así, y dice la capital en su suplemento Ovación de hoy: hoy habrá un partido de 30 segundos y con un penal a favor de Defensores de Centeno, que está perdiendo 1-0 ante Atlético San Claro. Ahí está la nota en la capital. Bueno, hacía referencia a eso Raúl Durá, diciendo que no le habían gustado las declaraciones de Facundo Serra, que es el arquero Atlético, y que en uno de los párrafos de esta nota dice, lo escribe la capital, hace referencia a lo del operativo de gendarmería, a lo del intento de jugarlo el viernes pasado. Bueno, cuenta un poco, relata los detalles. La crónica, en un párrafo dice: cuando creía haberlo visto todo, ahora hay que jugar un partido de 30 segundos, le dijo a Ovación Facundo Serra, arquero Atlético, que hoy sin dudas quedará en la historia. Han pasado cosas extrafutbolísticas que dejan mucho que desear, dijo el arquero Atlético a la capital, tanto de los que toman decisiones en el tribunal como de los árbitros y del equipo rival, que tienen muchos antecedentes que no colaboran con la competencia leal. A este párrafo se hacía referencia a Raúl Durá cuando decía que no estaba de acuerdo con lo que estaba diciendo el arquero Atlético en esta nota que hoy publicó la capital. Escuchamos un poquito de Ariel Holland hablando de la selección. Uno de los colegas en la conferencia le preguntó sobre qué opinaba de la selección. Bueno, en realidad es colega y director técnico quien hizo la pregunta, él se va a presentar, dice que es técnico, que es amigo de Sampaoli, y que por otra parte Sampaoli le dijo que Holland es uno de los mejores técnicos de la República Argentina. Así que es interesante, escuchamos un ratito de Holland hablando de la selección y de esta chance que hoy se nos presenta y que va a arrancar dentro de menos de media hora, así que de aquí nos vamos a ver el partido, como todos ustedes, cada uno en su casa, con los mejores deseos. Yo soy técnico de la Liga Casildense. Lo primero es contar una pequeña anécdota. La vida me dio la posibilidad de trabajar con Jorge Sampaoli y de ser amigo de él. Entonces uno tiene el grado de cholulismo de la gente del interior, y cuando estuve con él le pregunté sobre usted. Y me dijo: es el director técnico que mejor trabaja en la Argentina. Y eso me generó la curiosidad de venir a poder escucharlo. Y segundo es la pregunta que le quiero hacer, que le pido un poco de disculpa a los hinchas independientes, que lo que quieren escuchar justamente es de las cuestiones de su club. ¿Cómo ve el Mundial? La gente no tiene la envergadura por ahí de lo difícil que es un Mundial. Primero, pues están los mejores. Y segundo, porque no hay margen de error, prácticamente. Es decir, y cuando uno juega entre equipos que juegan bien, bueno, España le ganó a Irán, pero Irán le hizo un partido tremendo. Y si nosotros a priori decíamos: oh, mirá España. No, todos los seleccionados tienen sus méritos. Insisto, el primer partido, porque ahora dicen: ah, Islandia volvió a la normalidad, es una porquería. No, el primer partido mundial ha sido siempre difícil. Esto es un proceso muy corto,
Jorge es un hombre de trabajo y necesita muchos entrenamientos para poder plasmar su idea. En la selección, esto que hablaba de Osorio yo recién, no los tenés. La selección argentina, todos nosotros creemos, y tal vez como en otro proceso llegamos a la final, creemos que ya somos campeones del mundo antes de ir y que los demás no existen, porque es fiel a nuestra idiosincrasia. No evaluamos en el plantel cuántos de los futbolistas que nosotros tenemos o fuera del plantel están hoy en el primer nivel de los equipos del mundo, quiénes son los que están y en qué puestos lo están, con lo cual el entrenador no tiene las cosas tan sencillas. Tiene los mejores de la Argentina, pero no en todos los puestos están los mejores del mundo. Y hay lugares que la Argentina hace mucho tiempo que tiene ganando, perdiendo, empatando, dificultades para poder consolidar un equipo. Lo más difícil que tiene Jorge y tenía por delante es, con esta descripción y este escenario, poder lograr que su idea pueda llevarla a la práctica con la convicción que él tiene, porque es un entrenador de mucha convicción. Yo creo que, gracias a Dios, tenemos una chance. Yo creo que la crisis siempre es una oportunidad. Hay algo que no se puede enmascarar. Lo que él desea que el equipo haga todavía no lo pudo lograr. El equipo no lo pudo hacer. Y la situación es incómoda desde los números, pero con la chance intacta, gracias a Dios por lo que pasó ayer, de volver a tener la oportunidad. Y creo que entonces, en esa crisis que se puede provocar, cuando generalmente para un vestuario de fútbol, cuando los resultados no se dan, hay momentos que no se aprovecha la oportunidad de decir, bueno, nos equivocamos en esto y en esto, pero vamos, que no sé, es un velorio. Yo no sé, ustedes que tienen tanto vestuario, pero el día que uno pierde es como ir a entrar a un velorio. En el vestuario, en cabezas bajas, nadie habla, pero en vestuario pesado como en vestuario liviano. Es una sensación espantosa, espantosa, propia de un drama. Y yo creo que justamente esto es un problema, porque si vos, la verdad, te tiene que doler perder, pero lo que más me tiene que ocupar y preocupar como deportista y como entrenador es cómo logro dejar de perder. Yo creo que este es el punto, y hoy ya ahora estamos focalizados en dejar de perder, porque los jugadores se dieron cuenta que es la última oportunidad. Entonces, si se me despinta la cutícula o si se me engancha el pantaloncito, ya no volvemos. Entonces yo creo que esto es bueno, porque cuando uno siente esa sensación, en vez de emanar la depresión, emana la rebeldía. Y nosotros somos bravos cuando nos ponemos rebeldes. Los deportistas argentinos, si hay algo que se les destaca en el mundo, es esto. Entonces, primera esperanza que tengo es que los futbolistas, yo no creo nada de lo que dice la prensa, es más, creo que no es cierto todas las cosas que se dicen, pero sí, como entrenador, siento que cuando uno no consigue lograr que la idea se plasme en el campo de juego, hay reacomodamientos hay run run. Entonces creo que este es el gran momento, porque después de ese run run se da paso a todo lo otro, y dice el muchacho, vamos. Bueno, impecable, me parece, lo que dijo Colan. Nos quedamos con esta esperanza de un tipo que sabe, que tiene la capacidad de respirar hondo y de tener respuestas como esta. Siento absolutamente lo mismo que Colan. No le creo casi nada de todo lo que dijo la prensa, de lo que pasó en la concentración, como ya pasó tantas otras veces, ¿no? Y sí, creo en la conferencia de prensa de ayer. Después podemos ganar o perder, hoy quedar afuera y nos quedará la cara larga y triste, porque vivimos en un país, y además somos futboleros,
donde nos modifica el estado de ánimo, pero después cuando respiramos hondo y cuando empezamos a caminar y cuando nos levantamos al otro día nos damos cuenta de la realidad, siempre pasa por otro lado. Nos vamos con Cristian Fontana, hacemos todos los días Diario de Totoras por la televisión local, sale en vivo por YouTube también, y estamos todos los días a la 1 de la tarde en vivo en esta casa que está la radio, también 89.100, para escuchar a la mañana Cristian a las 8:30 y a la tarde, tardecita noche, Gerardo Fontana a las 6 de la tarde. Nada más, gracias, nos encontramos mañana a la 1 de la tarde.